Gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love. Leo, vamos a hacer una lectura para ver cuáles son tus energías que te acompañan y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda, Leo, que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus del signo de Leo. Leo, por favor, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Estamos dando en el mes de noviembre una lectura gratis y 300 dólares en efectivo para un suscriptor. También estamos dando tres lecturas pequeñas y 150 dólares para cada una de ellas de parte del arcángel miguel puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción y también puedes dejar tu comentario las veces que quieras leo sin más preámbulos vamos a ver qué está pasando con tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti leo veo una energía de unión una energía de familiaridad y también una energía de amor en tu entorno. Si estás soltero, muy probablemente vas a conocer una persona donde va a haber mucha unión o vas a sentir que es la persona para pasar el resto de tu vida. Si estás en una dinámica de almas gemelas o en compenetración con la misma, veo que va a haber algún tipo de unión o solidaridad. Te veo muy feliz después como de una larga espera. Estas energías representan el signo de cáncer, escorpio y piscis por si estás lidiando con uno de esos signos. También veo que estás manifestando con el arcángel Miguel dos cosas, dinero y amor. Y estas dos cosas están representando a él, él sale a decirte que realmente está escuchando tus oraciones y que lo que tú quieres va a venir hacia ti. Muy interesantemente tus energías están creciendo, emergiendo y también es como si vas a salir de algún tipo de bache donde emocionalmente estabas perdido, donde había mucha confusión hacia dónde te dirigías y realmente ahora vas a tener más Unión, no solo en el amor, sino espiritual. Muy bonita energía, muchas felicidades, Leo. Veo que has aprendido muchas lecciones. Tu corazón ha estado bastante roto y ahora te toca observar a ver cómo tu vida va a cambiar. Algún tipo de crecimiento espiritual has tenido y también estás tratando de crecer más como persona y aprender. Veo que estás como tratando de luchar por tus sueños y vas a ser reconocido en alguna situación del área de trabajo. Veo que hay un proyecto que tienes que va a salir muy bien o que va a tener un despegue de alguna forma u otra. También veo que vas a tener un reconocimiento y una movida. Escucho movida en el área del dinero. Movida o algo va a salir muy bien o vas a tener dinero inesperado. Aquí veo que todo lo que te ha pasado está conectado para que tú puedas crecer internamente y también para que puedas crecer en el área de tu carrera y en tu vida. También han habido personas que han sido removidas simplemente porque no todo el mundo puede estar en la etapa de gloria que vas a estar tú. Aquí veo que viene una estabilidad muy bonita en el área de las finanzas y en el área de tu hogar, familia y también en el área de tus sentimientos, lo cual es bueno. Leo veo que hay una transformación, así es que acepta la, te va a tomar como por sorpresa y vas a ir evolucionando. También hay una situación de una persona que repite algo en su, un evento, en su mente una y otra vez, y veo como que hay alguien que, que está pensando pedirte algún tipo de disculpa. Veo que esta persona puede ser que te haya dado la espalda o te haya dado eh, como la la noción de que no quería algo serio contigo o que tomaba provecho de tu bondad de alguna forma u otra. Yo veo que esta persona se va a abrir y también veo que esta persona te va a ayudar mucho en muchos aspectos y más en el área amorosa. Aquí veo que el arcángel Miguel quiere reiterarse a ustedes que tengan fe en sus sueños, que traten de creer en sus sueños, que no desistan, que va a haber como algún tipo de despegue inesperado y muy bonito. Después de si una larga espera, las cosas van a empezar a moverse para ti. Aquí veo que... Ustedes tuvieron algún tipo de contratiempo en el área financiera en el mes de junio pasado y puede ser problemas o acusaciones con alguien, algún tipo de desengaño también. Esto va a pasar o estas energías se van a quedar atrás y ahora veo que vas enfocado hacia adelante, hacia el progreso y hacia lo que tienes que ir. Leo, veo que hay una situación de muchos cambios que vienen hacia ti. También muchas bendiciones. ¿Alguno de ustedes va a recibir o está esperando algún tipo de documentación, licencia, eh, permiso, algo? que tiene que ver con movimiento, trabajo o viajes y veo que se te va a dar muy bien. También veo que tienes o estás soltando energías del pasado que fueron hirientes y estás enfocándote más en tu futuro, en lo bien que te va a ir y estás como planeando cosas. Veo que estás también enfocándote en lo que deseabas como cuando eras niño o niña y estás tratando de alcanzar esas metas, lo cual es bastante bonito. Aquí veo que hay una situación donde tuviste todo de caer en tu casa, en tu vida, pasando desgracias o situaciones muy lamentables o perdiendo lo que te importaba y habían personas que realmente o demostraban alegría de lo mal que te iba o realmente no demostraban ningún tipo de apoyo también se comportaban como charlatanes en tu entorno y a costillas de tu tristeza no por, no veían como lealtad no había lealtad en tu entorno ahora yo veo que viene lealtad o personas que tienen que estar en tu entorno también veo que tú vas a tener como algún tipo de liderazgo alguno de ustedes está escribiendo o está eh, manifestando por medio de la escritura lo cual es bueno y va a haber mucho por el cual agradecer porque viene un nuevo comienzo si tú estás abogando y pidiéndole al arcángel Miguel por una persona que está en la cárcel yo veo que esta situación se va a resolver pero también si te sientes emocionalmente atascado te sientes mal te sientes como prisionero emocional o mental donde piensas lo mismo una y otra vez y sientes como desesperación en cuanto a tus emociones y depresión veo que ahora mismo te van a demostrar que es todo parte de un plan divino y que las cosas van a surgir bien que tienes que limpiar tu pasado y empezar a vivir tu presente y también empezar a dar gracias para que recibas las bendiciones de Dios. Aquí veo, Leo, que hay lecciones que ha habido que aprender y también estabilidad que tienes que tener. Veo que alguno de ustedes va a tener como alguna estabilidad en su casa o va a encontrar un sitio donde vivir porque lo estaban buscando. Leo, también veo que va a haber un, un compromiso o más compromiso de parte de tu alma gemela, lo cual está, estamos viendo desde el principio. Esta persona puede ser que se haya mostrado egoísta o te haya dado poco valor en el pasado. Ahora las cosas van a cambiar rotundamente para ti. Yo veo que va a haber una esencia de disfrute en tu vida, lo cual necesitas y mereces. También vas a tener una situación donde un ciclo va a cambiar y tú vas a tener como más fuerza poniéndole límites o limitaciones a otros. Tú no vas a permitir protección que nadie... hacia ti, protección de parte del universo de los arcángeles. También vas a encontrar lo que sentías que había perdido. También inesperadamente van a pasar sucesos hacia tu vida, donde tú vas a alcanzar lo que quieres. Sucesos no como en el pasado, que te conseguías dinero y siempre se, o te chocaba el carro o se te dañaba algo o pasaba algo con la familia ahora las cosas van a ser diferentes también veo que vas a poder escaparte de tus miedos y vas a poder enfrentar las cosas caminando prácticamente a ciegas porque hay muchos de ustedes que no saben hacia dónde se dirigen pero están demostrando que son suficientemente fuertes para seguir adelante yo veo que viene mucha felicidad hacia ti también hay una situación donde tú vas a tener ofertas reales puede ser una oferta de amor porque veo una con penetración con un alma gemela y también una persona que quiere pasar el resto de su vida contigo, va a haber una regeneración de la situación. Aparentemente había como problemas en ese aspecto y las cosas ahora van a surgir. Si estás soltero y estás esperando por una pareja ideal, aparentemente viene y veo que va a llevar a matrimonio. Si estabas lidiando con una persona con miedo al compromiso o que te demostraba que realmente no le importabas en ese aspecto o te daba como poca razón en cuanto a, a tener un compromiso contigo, eso va a cambiar. Veo que el tiempo te dará la razón y esta persona está observando cómo se ha comportado y muy probablemente va a querer fluir contigo y darte una disculpa. Espera matrimonio y espera también estabilidad. Leo, de verdad que mereces esta situación que viene hacia ti. Vamos a ver qué tienes en mente. Aquí veo que viene en mente una persona que ignoraba las cosas, ahora va a ofrecerte amor. También veo que va a haber unión de almas gemelas, una situación que has estado esperando desde hace mucho tiempo y realmente vas a tener la estabilidad que quieres. Algunos de ustedes quiere tener un hijo o escucho quiero tener otro hijo y aparentemente se les va a conceder, así es que felicidades por eso. También si estabas luchando por tu abundancia, vas a empezar a crecer en ese aspecto. Aquí veo el signo de Tauros, Cáncer, Escorpio y Pisces, Géminis y acuarios veo que vas a tener la familia que por fin que tú estabas luchando y que quieres también veo mucho movimiento y comunicación veo reintegración de una persona o de un alma que mila si había separación esta persona te extraña demasiado y va a demostrártelo también si había un desenfoque por hijos ahora las cosas van a cambiar Aquí veo una situación donde tú tienes mucho miedo a que no haya cambio, de que tu persona se aleje de ti, de no tener éxito, de no haber reunión o que esta persona te esté usando probablemente sexualmente o por lo bueno o buena que eres. Yo veo que eso va a cambiar y que esto es simplemente miedos. Leo, aquí veo una situación donde se va a hacer algún tipo de justicia. Alguno de ustedes está lidiando con un caso judicial. Veo que van a tener buenas noticias o una oferta. También veo que vas a alejarte de todo lo que no te satisface, no te hace feliz y vas a tener un gran nuevo comienzo con mucha pasión interna y externa. También veo que vas a, de, a vencer los miedos, dificultades y complicaciones y vas a poder ser tú mismo. Me gusta mucho que terminas con una energía de Leo y también con energía de estar muy ocupado en el área financiera. Esto quiere decir que vas a ir dando grandes pasos hacia el. Frente. Aquí veo que tienes que mantener tu vida privada en privado y si te propone matrimonio, disfrútalo por un momento por ti mismo. También veo mucho crecimiento espiritual, algunos de ustedes pasaron por un despertar del alma y veo que tu propia energía te ha llevado a entender lo fuerte y lo valioso que eres, lo cual es extremadamente importante. Aquí veo que viene ayuda de parte de los arcángeles, especialmente el arcángel Miguel, el cual sale a ayudarte. Veo que hay perdón que vas a impartir o alguien te va a pedir perdón por no haberte tomado en serio. Aquí veo que el año próximo puede ser que sea la fecha de tu boda, no para todo el mundo obviamente, pero para los que están en ese paradigma y le pidan matrimonio, puede ser que la fecha la pongan para el año próximo en un día especial de la pareja. También veo que hay una situación donde tus hijos están protegidos, donde tu situación financiera va a empezar a moverse y el arcángel Miguel quiere que sepas que tú estás protegido por él así es que no temas aquí veo Leo que la persona tuya es digna de confianza a pesar de que te hizo sentir abandonado en el pasado hay una situación donde tu empatía te decía que era tu alma gemela y había muchas limitaciones pero nunca te rendiste veo que reconsideras o vas a reconsiderar las cosas y vas a aceptar el perdón que esta persona te va a pedir o la oferta que esta persona te va a hacer Leo es muy cierto que no todo el mundo está en la misma sintonía o la misma energía. Es muy cierto que esta historia no le pertenece a todo el mundo, pero como dice el arcángel Miguel, es cierto que el mundo está pasando por momentos extremadamente difíciles y es bueno saber las energías positivas que están en tu entorno, qué puedes esperar y si esta historia es tuya, ya sabes que viene para ti. Si esta historia no, no es tuya, recuerda que viene mucha abundancia y ayuda financiera, también ayuda en el área romántica de parte del arcángel Miguel. Dale las gracias y abre los caminos a recibir. No te cierras las puertas con negatividad. El mundo ya está demasiado negativo. Vamos a tratar de aportar de una forma positiva para nuestra vida y la de los demás. Leo muchas bendiciones y muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.